First of all, we'd like to thank all of you for coming out again here to the graveside with us and the family. Primero que todo, queremos darle las gracias a todos por venir acá al sepelio, por estar aquí con nosotros y también con la familia en este último momento. Quiero leerles un pasaje de la Biblia después de orar, así que vamos a inclinar nuestros rostros y hacer una oración. I want to read a passage of scripture, but let's bow our heads and pray before we do that, please. Our Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, we come to you at this moment, venimos ante ti en este momento, with heavy hearts, con corazones pesados, Señor. A dear loved one has been gone from our presence. Una querida persona se ha ido de nuestra presencia. We know he's with you. Sabemos que está contigo, but it still hurts. Pero todavía duele. I pray your comfort on the family and all the friends that knew him. Pido tu consuelo sobre la familia y todos los amigos que lo conocían. I pray that the faith in you will help them through this time. Yo pido que la fe en ti les ayude a través de este tiempo. Be present now as we give our last goodbyes on this earth to Andrés Ángel. Father, esté con nosotros ahora en este momento cuando demos nuestro último adiós en esta vida y en esta tierra, Andresito. We implore your presence in our midst. Pedimos tu presencia entre nuestro medio. Amen. Amen. Maybe sit if the family wants to sit, so the family can sit. I just want to read to you a very traditional, very appropriate passage in the Bible for this moment. Quiero leerles un pasaje de la Biblia muy apropiado y a la vez muy tradicional para un momento como este. I hope you listen to the words in this passage. Espero que escuchen las palabras de este pasaje, because it's one of the few passages we have in the Bible that gives us comfort and hope at a time like this. Es uno de los pocos pasajes en la Biblia que nos da esperanza directa para momentos como esto. Se halla en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. It's in 1 Thessalonians, chapter 4, empezando con el versículo 13, starting with verse 13. I will read first in Spanish. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage each other with these words. As we say goodbye to Andresito in this life and in this world, al despedirnos de Andresito en esta vida y en este mundo, we do it with the hope that we shall see him again in another world.
Lo hacemos con una esperanza de saber que le veremos otra vez a Él en otro mundo. This will be a heavenly world. Este será un mundo celestial. A world that God at this very moment is preparing for us. A new world. Esto será un mundo que Dios mismo está preparando para nosotros. Un nuevo mundo. Un mundo celestial. So in obedience to God's word, I would say to you once again, en obediencia a la palabra de Dios, les digo una vez más, comfort one another with these words. Consuélense, anímense unos a otros con la esperanza de estas palabras. Que Dios les bendiga. Creo que ahorita vamos a escuchar una música escogida para este momento y después nuestro pastor Daniel de nuestra hija iglesia estará despidiéndonos de este momento y también estaremos soltando las palomas. Las palomas también. Gracias por el clima. Le damos gracias a Dios que no está lloviendo. ¿Verdad? We thank God that it's not raining. It's supposed to be raining. So we will be doing some special music right now. Then there will be a release of the pigeons. And after that, Pastor Daniel from our daughter church will be dismissing us in prayer.